En años anteriores, el paisaje urbano se adornó con figuras del carnaval, producto del trabajo de los artesanos que se mostraron en las carrozas y se dejaron para adornar algunos sitios emblemáticos en la ciudad. Hoy están completamente deteriorados y hace falta un mantenimiento general. Estas obras escultóricas pues se han deteriorado con el tiempo y necesitan alguna adecuación, sobre todo pues pintura y en algunos casos remodelación de algunas partes que se han deteriorado, pues nos compete a nosotros como cultura estar pendiente de los espacios públicos y de estas obras de arte, y estaremos pues presentando a planeación, que tiene que ver también con el tema, y coordinar entre todos pues esos arreglos y que vuelvan a tener vida. Pues es un tema más de presupuesto, porque pues sí implica unos recursos económicos importantes para destinar a estos lugares, pero sí se necesita que todos trabajemos y sobre todo invitar a la comunidad, invitar a los vecinos, que las protejamos, porque a veces miramos que el turista, o generalmente son personas de fuera del municipio, que admiran estas obras, quieren tomarse la fotografía y a veces abusan de ellas. Así que también es responsabilidad de la comunidad y entre todos poder conservarlas. El proyecto de instalar las obras realizadas por los artesanos en el paisaje urbano pretendía cambiar cada año con nuevos elementos de acuerdo a los mejores que se presentaban en el carnaval. Hoy simplemente se han deteriorado, generando un impacto visual negativo para los visitantes.